Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la penan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Pues aquí vamos ya, lo que es a la, que es a la fiesta de Abigail y Noé. Ahí, ahora sí que a San Francisco Tepeolulco, Estado de México. Ah, sí, me acordé. Ahorita vamos para allá. Hoy le tocó venir acá al vaquero Ruiz. Venimos uniformados. Mi compadrito Raúl, de los hermanos León, del George, que va ahí en la, ¿cómo se llama? En la manejada. Y aquí vamos ya para Querétaro, dice Querétaro, Guadalajara, bueno, para Querétaro. Y luego creo que te pasamos también por Jalisco, ¿no? Guadalajara, pues. Y luego llegamos al estado de... Vamos a pasar como que tres o cuatro estados. Mira, para Querétaro ahí dice 217 kilómetros. México, para medio 400. Ya avanzamos 200 y cacho. Aquí vamos al bautizo también de Lupita y bueno. Ahí agradecidos con mi compadre Saúl, que le mandamos saludos. Gracias por traer a espuelas y caballos hasta por acá, compadre. Bien lejos. Aquí vamos, mira nomás. ¿Te das cuenta que sigo en Tula? ¿Aquí que es San Luis, ¿verdad, todavía? San Luis Potosí. Santa María del Río, que es San Luis Potosí, ¿verdad? La cuna del Rebozo. La cuna del Rebozo, sí. Aquí vamos, en la cuna del Rebozo, ¿eh? Ahí dice bienvenidos. Pues vamos viendo por dónde comemos aquí, ¿no? O más para adelante. Ahí se me olvidó lo más. Pues aquí vamos, a ver un poquito la lluvia. Ahí dice, ahí se ve. Guanajuato, ya vamos por Guanajuato. Ya pasó Guanajuato. Vamos por Querétaro. Y tenía razón. Ah, no, no era razón. Vamos por Jalisco. Pasamos San Luis, Aguascalientes, digo, Guanajuato, Querétaro. Ya vamos a llegar ahí, lo que es al destino. Ahorita por unas 2 horas. Hoy no se vende alcohol, ni sábado ni domingo. Hoy sábado, ni sabía que era sábado y sábado. Sábado. Pero vamos a llegar a tiempo, vamos a llegar ya primeramente Dios a San Francisco Tepeolulco, en Estado de México. Mañana es el bautizo, la boda y bueno. Pues aquí vamos en este recorrido. O sea, estamos como que unas 8 horas más o menos. Ya comimos también por ahí, bien rico, bueno. Ahorita seguimos, aquí vamos todavía por Querétaro, falta pasar ahí el Estado de México. Me está bajando la presión porque no tomó whisky. 7 horas. We'll be right back.
manera navego por las calles de mi pueblo. Del Río, México. ¿Lo vamos bien aquí, no? Ah, dice que 4 carriles ahí. Me paseo con morritas por un lado, con amigos de parranda festejando que ya vuelvo. Sí, no hay pedo. Del Peje del Río, Toluca y Tlacomulco. ¿Cómo carril? Sí, adelante vas a agarrar pa' mano. Vamos a agarrar la de Toluca y a Tlacomulco, ¿ah? Vamos bien, compadre. Entonces, ¿por qué no sé que no la para allá? Por aquí. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya está. Celaya, Irapuato, Toluca. ¿Qué dijiste, Raulito? Ya está en real. ¿Qué? Huichapán, Pachuca, Tlacomulco, Ciudad de México. Tlacomulco, Toluca, ¿dónde andamos? Entramos acá, ya casi llegamos. Hay pinos, aquí todo hay pinos, cedro. Mira por este lado también. Por aquí sí la novela de... Ya porque andamos en México ya. Pinos, mira, cedros, todo, árbol diferente. ¿Por abajo? No, por Teotihuacán. Dile Teotihuacán. ¿Por qué? Teotihuacán. Teotihuacán. Ya parece como se veía. Bien bonito, ¿eh? Cuidado, por acá. Qué chulada, qué chulada. Festejando que ya he vuelto de los Estados Unidos a visitar a mis padres y a todos mis seres queridos. Que hace tiempo yo me fui para el otro lado. Pues ya vamos llegando aquí. ¿Cómo se llama aquí? Pues aquí. San Juan del Río, Tlacomulco. ¿Tlacomulco? Tlacomulco. Sí. Y chorros de patos. Sí, bastantes patos. Mejor muchos patos y chorros de agua. Monterrey. Acá se ve más diferente, ¿eh? Saludos hasta Borregos también. Parecemos acá bien ignorantes, como que si no hubiera nada de esa cara. Pero vamos grabando todo lo que ustedes quieran ver de repente también por acá, ¿verdad? Hasta Austin, José, saluditos. El tren, la vía del tren. Bastante maíz, tal chongo, hermano. Ahí va la vía. Limpio. Ahí va la vía. Había maíz todo aquí. Está parado. Yo te llevas un pantalón de mezclilla para que andes bien rosado con la arena. No, hombre. San Francisco. San Francisco a Tepolulco. No, ¿cómo era San Francisco qué? De peor. Teopolulco. Teopolulco, Teopelulco, Teopolulco. Aquí es un poladito. San Francisco, Teopolulco, Teopelulco, Teopolulco, Teopolulco. Teopolulco. Tiene la almohadita. Ah, sí, siempre estaremos aquí para él. Anda y ve. Y esos son los harapes, mira, de los gallos. Pura hamaca, ir a hamacas. ¿Cómo va? La montaña, ¿cómo le suben para...? Importante que ya no lo viste. Quedó atrás. Ahí dice a... Tlacomulco, pero ahí dice Tlacomulco, pero no es Tlacomulco aquí. Vamos a calmarnos. Él es así.
tal vez no se ha dado cuenta. Mira cuántas cosas ven aquí. Dejando de lado a su familia y amigos. Pero ya, ya llegamos, ¿a dónde? A San Francisco Tepelulco. Ándale, aquí es mi compadrito, toda la raza que lo conoce. Bienvenido. El sombrerero, como dice la página. Sombreros, aquí estamos. Sombreros. Desde el Estado de México, saludos. Dale, compadrito, muchas gracias por 3 espuelas y caballos. Y bueno, mañana es la fiesta y ahorita, bueno, llegamos con una anticipación. Así es, compadrito. Mañana la boda, a la 1 la misa, pero aquí estamos, aquí sean bienvenidos todos. Aquí todos son bienvenidos. Ah, oye, compadrito, aquí hacen muchas hamacas y eso. Hamacas, bastantes hamacas. Aquí toda, la mayor parte de la gente se dedica a las hamacas. Se dedican a vender, así que como yo ando allá en Victoria, en Tamaulipas. Y de aquí mucha gente sale para afuera. Sale para otras partes de la República. Muchos van hasta Tijuana, Chihuahua, Agua, Sonora, para el sur también, para allá, para Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, o sea, por todos lados. Y aquí es la matriz, donde saca. Ajá, de aquí somos nosotros, la mayoría sale fuera a vender. Ah, bueno, pues bueno, te le seguimos y gracias por otra vez por ese cabez y arre por venir. Gracias por venir, gracias. Ahí llegamos al pueblo, Uy, quería grabar un de estos, pero no vi, y era bastante leñita. ¿Cómo esto se ve? Ah, mira, está chido, me gustó aquel. Mira, ahí están las macas, mira. Está bien bonito. Me gustó aquel, compadre. Llegamos saliendo el sol. Digo, metiéndose el sol y nos salimos saliendo el sol. ¿Me entiendes? Salimos cuando salió el sol y llegamos cuando se metió el sol, ¿ya vieron? Mira, ¿qué es eso? Allá. Gallinas. Gallinas. Vamos llegando aquí. Muy contentos de estar por acá. Muy bonito. Ah, pues todo muy padre aquí. Ya llegamos. Y muy contento de estar por acá. Muchas gracias a mi compañero Saul por traernos hasta por acá, hasta el Estado de México. Vale, tú métete, ¿tá? Es una callecita. Tú síguelo. Y bueno, aquí es lugar, como dijo, donde hacen hamacas y todo. Muy padre. Ya llegamos. Dios bendiga mucho. Y arre por su casa. Miren nomás, bastantes guajolotes, miren nomás. Guajolotitos. Qué padre. Bastantes, guajolotes, allá le dicen pavos, pero aquí son guajolotes. Son guajolotes, ¿no? Sí, son. ¿O cómo es? Aquí sí. Aquí son. Pero son bastantes. Aquí son mi abuela. Ándale. Hermana de mi abuela. Ándale. Pero ya saben, y ya está el caminito para allá. Yo pensé que andaban hacia sus anchas, ¿no? Si se guardan también, ¿verdad? Pero también los guajolotes aquí son una parte de lo que es con la economía, ¿verdad, compadre? Sí, o sea. ¿Se venden para fiestas y eso? Para fiestas, sí. Muchos vienen de México a comprar aquí guajolotes, o sea, de rancho. No son pavos, ya ves que los pavos los crían con 100% alimento y aquí sí. No, o sea, andan al aire libre. Sí, sí, sí. Y se supone que es más rico. Carne, sí, más diferente la carne. Y por eso vienen muchos ahora sí que de la ciudad, como dicen. Y compran aquí los guajolotes. Pero que Navidad o qué. En cualquier época. Época. Viene, mole y todo el rollo. Sí, viene gente a buscar. De fuera, pues. Bueno, ¿y los chiquititos dónde están? Los chiquitos van aparte, aquí en la... ¿Ah, los metieron ya acá? Ya los metimos aquí ya. Ah, mira, los grandes acá. ¿Y ya saben, verdad? No, ya saben, o sea, ya llega la hora y pues ya. Mire, no va a les dijimos, si vamos a andar por aquí. Todo el tiempo estuvimos escondiéndonos de Toby. ¡Ah, Toby! ¡Y no, ahí está mi sombrero! ¡Ah, no me acordaba! Toby, te va a morder. ¿Cómo estamos, amigos? Parece que ya estamos acá en San Francisco Tepeolulco del Estado de México. Pues acá está a mis espaldas, mira el pueblo. Ahora sí que estamos muy contentos de andar por acá. Estamos cargando los guajolotes. Aquí les decía mucho guajolote. Mucha raza que dice que viene aquí a comprar. De hecho, en todas partes de aquí, de las casas y todo, hay mucho gente que tiene guajolotes. Pero como dicen, no es falso. Ahora sí viene siendo nada de alimento puro, 100%. Pues comen aquí, comen a esos que están comiendo bien del rancho ahí, más limpio, para que me entiendan, nada de sintético ni nada. Ahí están comiendo a lo que es puro maíz,
Y bueno, este ya nos vamos a ir lo que es a, lo que es esta bonita fiesta acá de boda que vinimos a grabar por acá, agradeciendo a mi compadrito Saúl por la invitación. Y pues yo no me acordaba de eso, de su hermana, ¿cómo se llama, compadre? Es Abigail, es que no quise decir, si me acordé, es Abigail y Noé. Y Lupita también es la bautizada. Y pues estamos muy contentos, también vino por acá mi compadre Raulito. No se esconda ya, iba a correr. Compadre, nos vinimos hasta acá, hasta el Estado de México. Echarle aquí ganas, mi compadrita viene, ahora sí que de los hermanos León. Y mi compadrito Saúl por acá, pues ya, se anda poniendo guapo mi compadre para... Aquí estamos ya listos. Le robaron la hermana, compadre. Ya, qué chingados. Ya queda. Y ya estamos para acá, decíamos acá es... ese San Francisco. Tepelulco. Santiago. La Palma, López Mateos. Atlacomulco, San Lorenzo. Por allá también decía que está el primer invernadero a nivel nacional que produjo... Lo que es la Nochebuena. La Nochebuena, mira, estamos cerca de tantas cosas. También por aquí mucha gente hace lo que es ¿cómo se llama? Hamacas. Y todo, y uno viene por acá y dice, oye, está bien barato todo por acá, porque como dicen, es fábrica, aquí todo es fábrica. Pues ya nos vamos ahorita ya a grabar el lugar donde estamos, donde va a ser el evento. Y pues ya casi a punto de iniciar esta bonita boda de lo que es Abigail y Noé. Y también el bautizo de Lupita. Dios los bendiga mucho. Ya re porque se cansa. A ver. Bueno, compañero, ¿para dónde vamos? A su carnal, se me olvida el nombre, ¿cómo me dijo? Jesús y compañero Saúl son los que vienen por acá. ¿Y ahorita vamos para dónde, compadre? Para la casa del novio aquí en se llama el primer barrio. No se dice casa de mi cuñado. ¡Ah! Mi futuro cuñado. Ándale, casa de mi cuñado. Ándale, pues. A ver cómo quedó. Aquí andamos. Aquí vamos. Pues bueno, ¿dónde es? ¿Más para adelante? Más adelante. Ah, ok. Yo pensé que por aquí ya. Adelante de la camioneta. Pues está grande el pueblo, San Francisco Tepelulco. Está grande. Está amplio. Mira, están haciendo qué, carnitas. ¿Se va a hacer aquí? Sí. Ah, pues ya vamos llegando. Ah, mira, se ve bonito. Ahorita vamos a grabar las carnitas y todo ese rollo, Ah, mira qué padre. Lo más chido es que va a estar tapado porque aquí hace un frío bien fuerte. Vamos con mi compadrito Noé. A ver dónde anda. A ver dónde anda, qué anda haciendo. A ver si ya se bañó. Pues ya estamos aquí, compadrito. Ahí viene el novio, mira, ahí viene el novio. Ahorita es novio, compadre. Siempre digo ahí, compadrito Noé. Ahí estamos. ¿Cómo andamos? ¿Tranquilo? Bien, tranquilones. Nada nervioso. Pero... ¿Ah, sí, nervioso? Aquí andamos. Tequilazo, compadre. Está luego. Ahorita va a un amarre. A que amarre. Ándale. Ahora, compadrito, hubo familia que no pudo venir de repente así de... Sí. ¿De dónde? A unos primos que se encuentran en Saltillo. Saltillo. Gonzalo. Su mamá, mi tía Cata. Mis primas, prima Selvia. Selvia y Salvador. Salvador Romero, la familia Romero que se quedó en Saltillo, un saludazo. De todo corazón, aprecio sus felicitaciones que me mandan desde lejos. Mire, compadre, aquí vamos a estar grabando, compadrito, porque ya ve que también están haciendo las carnitas por ahí, compadre. Ya estamos, pásale. Ahorita vamos a darle para acá un volteón primero. Ay. Con cedro, porque ese cedro lo que tiene, ahorita nos vemos, vamos a dejar dentro al novio aquí. No sé si se está viendo, pero ya vi que hay gente. Es que no había captado. O sea, aquí estamos. Aquí está mi compadre, bien un poco triste porque le robaron la hermana. Ya se ganó a su cuñado, acá está el compadrito Noé. Y ahí, bueno, aquí los arreglos, mira. Desde, ahora sí, San Francisco, Tepelulco, Estado de México. Pues lo que les digo, lo que está chido es esto que me gustó, porque está ahorita a las 11, está bien frío, está bien fresco. Y mi compadre anda como bien veraneado, ya está con se acostumbra, se aclimatiza. Pues mira, aquí es es pino, es cedro, cedro. Miren nomás qué bonito arreglado por acá. Siguen arreglando. Mira nomás, qué chulada. Bien colorido. Ah, mira, ya está el lugar más chido, la cantina. Oiga, compadre, pues qué bonito está aquí, Se lucieron, acá van a estar las agrupaciones que vienen siendo. Noveno Norteño. Y Conjunto Linaje. Ándile. Sí. Muy estilo todo, así también, música muy... Pues que se escucha en Tamaulipas, en San Luis, en Nuevo León. Son grupos que pues sí, tocan estilos muy norteños con sax. Que les mandamos también un saludo a mis compadritos de sax norteño, que también van a andar por aquí, dicen, les mandamos algo así, sax big norteño, algo así, ¿verdad, compadre? Ahí les mandamos saludos y miren, aquí están poniendo todo. Miren nomás qué chulo están poniendo acá. También es el bautizo de Lupita, y el día de hoy es el bautizo de Lupita. Ahora sí que
Ahí dice, bautizo de Lupita también. Ah, bueno, y aquí ya antes de pisar, ¿por qué está todo aquí lleno de pino? ¿Es una atracción también o qué? No. Sí, no, no, así la protección. No. Para que esté verdecito. ¿Cómo se llama este? ¿Es pino, no? ¿Qué es? Sí, un tipo de pino. ¿Cómo se llama? Llego a pasar, dije, ya le voy a hacer pisoteadera aquí. Mira. Viene siendo como si fuera... ¿Cómo se llama? A ver. Acá están arreglando. ¿Eh? Para los dulces, el snack. Buenos días, buenos días. Mira, va a haber también ¿cómo se llama? De esos algodones. Muchos dulces. ¿Eh? Porque también es el bautizo de Lupita. Aquí está, dice Lupita, ve. Bautizo de Lupita. Dice que es acá. Bendito sea Señor nuestro, porque tú has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Amén. Y acá está. Es Abigail y Noé. Oye, pues qué trae. Se me olvidó el nombre de tu hermana, compadre. Va a decir, ¿para qué? No sé. Y acá está el lugar chido, que todavía estaba medio... Ah, no, ya está lleno. Se llama acá la cantina. Es la cantinera. La cantina con puro refresco dulce y acá este lado, mira. ¿Y acá qué tendrán? ¿Quién sabe qué es que tendrán acá? Está un tambo. Aquí también pues están pura corona, compadre. Mira nomás. Mira qué bonito está quedando aquí todo. Oye, aquí está tu yete, mira. No hay perros que muerdan, ¿no? No, sale para acá. Ah, compas. Compadrito, no, pues aquí vamos llegando. Mírate. Pues mira, acá están haciendo todo. Haciendo tortillas acá. Las tortillas, ¿eh? Mira. Va a haber muchas tortillas, hermano. ¿Y las cubetitas para qué son? Para echar el molde. ¿El molde? Ah. ¿Cómo? O sea, ahí echan el mole y todo. Sí, ahí todo lo que se reparte para los padrinos. Ah, mire, eso no lo sabíamos. Acá, sí, dentro. Mire, todo con leña acá. A ver, acá, a ver, vamos a ver. Pues no, que no, aquí, a ver. A ver, acá está toda la comida. Mira, el arrocito, el molado. Ah, mire, acá está todo. Todo. ¿Eh? Ah, huele bien rico. Miren, todo. Oye, pues cuánto. ¿Este qué es? ¿Mole también? Mole. El arroz. Arroz. Aquí son guajolotes, ¿verdad? Sí, guajolotes. Guajolotes de pollo. Más pollo allá. Y ahí tienen todo eso para los condimentos, todo. Miren nomás. Hoy nomás, a ver, ya ven. Son tradiciones diferentes. Jorge, que toma foto, ¿está Jorge? Allá está comiendo el morrito. Ahora se pega perrito porque no me vea feo. Ya van a traer los caballos. Ya los caballos también. Ay, pues, ¿cómo están? Buenas. El marrano ahí. Buenos días. Ay, pues, era marrano, ya, ¿cómo está? ¿Cómo está, compadrito? Bien, buen día. Miren nomás, carnitas. Carnitas los cobis. Miren nomás, carnitas los cobis. Y son, allá que también, es lo mismo. Ah, no, es aquel que son nopales. Nopalitos. Y acá están las carnitas, porque es una tradición también dar carnitas por acá. Los cobis. Carnitas los cobis, miren. Aquí de Mero San Francisco, Tepelulco. Ah, ya se me quedó el nombre, ¿eh? Lo repetí como mil veces para que se me quedara. ¿Qué onda, compadrito? Mira. Vamos a darle para acá. Mira nomás, aquí. ¿Eh? Los palitos, hay que le echar un chile, que es chile de árbol, ¿verdad? Chile de árbol. Zanahoria. Ajo, cebolla, todo. Mira nomás. Pues vamos a comer algo rico por acá. Todo en leña y todo aquí. Bueno, parece que es una tradición. También los guajolotes, el mole. Todo lo que se va a dar por acá. ¿Ustedes son qué? ¿Amigos, familia del novio? Amigos. Ándele. Y no puede faltar mi compadre que desde la mañana ya está entrándolo. Ah. Y pura oscura, pura de hombre. Le digo. No me voy a encontrar de esas ando tartamudeando, compadre. ¿Eh? Ya, si fuimos para allá también ahorita. Mire, y les vamos a ver cómo están viniendo acá los nopales. Son bastantes nopales, ¿ya? Qué bárbaro. Miren nomás.
Pues hay mucha raza conectada, esperemos que les guste estas tradiciones de por acá, desde el Estado de México. Comida diferente, ya lo van viendo. Van nopales bien ricos. Ahí le va a menear también acá. Miren nomás. Qué barro. La cabeza del marrano. Pero ahí avienta todo, vísceras, carnitas, todo, todo parejo. Miren nomás. Y ahí está parte del corazón. Y ahí está queso, que esas ramas, que es laurel, o que es laurel. Laurel, ¿verdad? Ahí va la cabeza, dije. Mire, la mitad de la chompa. ¿Mira? Qué bárbaro. Bueno, no, pues es lo que va a haber de comer acá. Carita los COVID. A ver, acá me dicen que está lo más rico de la fiesta. Pues me dicen que por acá, es lo que me decía yo creo el señor, ¿verdad? Cantina la mami. ¿Cantina la mami? Ah, entonces tiene nombre acá. Hoy monta la cantina. Ah, yo pensé que nada más lo que tenían allá, 5 cartones, 6 cartones. No, hombre, acá tienen más. Ah, les decía aquí donde van a poner mole, la comida, y ahorita vamos a ver todo más de ratito. No se pierdan la transmisión para que vean, es algo totalmente diferente a lo que acostumbramos allá por San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes. Mira, pues aquí tienen el depósito. Yo pensé que nada más tenían aquellos 5 cartones, no, hombre. Sí, a ver, ¿quién está por allá? Ay, es cierto, ya sé que no. Mire nomás acá. Pues tiene, si a ver, prende la luz. Hay refresco de todo, mira. Se trajeron todo el depósito. Yo pensé que nada más estaban, ¿cómo están? Unos cartoncitos allá, ¿no? Se trajeron todo. Que Dios nos agarre a confesar. Ay, yo vengo a grabar. Ya tenemos a ver. Ah, mira, acá tienen. Le iba a hablar a tu hermano para que mañana. Bueno, ¿cómo se llama el señor? Cirilo Romero García. Don Cirilo Romero García. ¿Y dónde están los caballos, chavalo? Ahí viene. Ahí viene. Ahí al lado de mi suegra para que saque una foto ahí, señor. Comparito, bueno, como dicen. No, pues fíjate que qué bueno que hicieron esto, porque pues aquí siempre, aunque se van, yo también perdí a mi madre el año pasado, pero siempre están presentes. Y tu papá tiene que estar presente en esta boda. ¿Qué le van a prender? Le vamos a prender una veladora de memoria. Memoria de. Sabemos que aquí está entre nosotros. Sí, así es. Así es, y bueno, pues bueno, como dicen, es lamentable, ¿verdad? Siempre lo que pasa, pero pues es parte de la vida. Y como dice, qué bueno que lo hayan tomado en cuenta y qué bueno que me mandaron para acá. Qué bueno que me mandaron para acá. Y bueno, aquí está ahora sí la veladora, porque don Cirilo. Sí. ¿Cómo le decían? Don Cirilo. De cariño. Don Cirilo, pues se da cuenta que está presente también con nosotros y va a estar en la fiesta. Sí. ¿El señor le gustaba la fiesta o qué? Era la fiesta para él. Le echaba también cheve, don Cirilo. También le echaba cheve. Mucho. Por eso pusieron aquí todo eso, ¿verdad? Don Cirilo, pues yo sé que nos va a estar viendo, y bueno, yo también hago que las personas que ya no están, como se le dice, ahora sí, nuestros difuntos siempre estén presentes en las fiestas. Y bueno, qué bueno que me invitaron para acá, a este rincón de don Siri. Y pues bueno, va a estar presente. Y eso es, qué bonito ya, sinceramente. Y como dicen, ya sin palabras, yo no puedo decir tantas palabras cuando pues todo esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, siempre está presente. Como son tres familias, con suegro también es ya es difunto también. Que paz descanse también. Pues ellos anhelaban estar juntos, convivir, pero ya, pues ya. No se pudo. Pero yo sé que del cielo. Sí, ahí se van a estar divirtiendo también. Te agradezco a Dios, pues, por la salud que él le dio, a pesar que estaba enfermo, pero pues le concedió todavía años de vida. Y qué digamos bueno. Que agradezco a Dios, a mi padre y a nuestro Señor Jesús. Le agradezco y a mi madre Santísima. También. Te agradezco y agradezco. Son igual que yo, bien guadalupanos, ¿eh? Sí. Qué bonito. Le agradezco que me haya regalado unos hijos. Una gran familia. Una gran familia. Que tenemos. Sí. ¿Cuántos hijos tiene ya? Son 6, pero 2 hombres y 4 mujeres tengo. Sí.
Y el chavalón acá, el de los caballos, ¿qué viene siendo suyo? Nieto. ¿Dónde están los caballos? ¿Ya me han dicho que vienen los caballos? Sí, vienen los caballos. Pues muchas bendiciones y bueno, vamos a seguirle aquí, ahora pues sí que... Nada más voy a hacer la oración, no para pasar más a Dios, más que una oración para que Él nos siga bendiciendo. Voy a hacer la oración. Que lo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio de siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En el Madre Señor, descansa el eterno en las almas de nuestros hermanos de culto y luzca para ellos la luz perfecta, descansa en paz, dice así sea. En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, Ave María Santísima, así sea. Amén. Amén. Muchas gracias. Dale porque nos alcanza. Arre, nos alcanza la fiesta. No le corrí. Ahí está. ¿Qué les dije? Que íbamos a vivir algo. Qué bonito. Yo soy católico. Independientemente. A ver, ¿quién me agarra la de esta para estar bien? Sí. Yo, independiente. Oye, préstame el sombrero. Ya rezamos, ya me pongo el sombrero. Independientemente que yo respeto las tradiciones de todo mundo. A ver, así. Yo respeto, he ido a fiestas cristianas, a fiestas católicas. En este caso es una fiesta católica. Y yo digo, somos creyentes y todo, y yo soy también muy guadalupano. Y qué bonito, porque nunca habíamos visto en Espuelas y Caballos esto, de donde sale, antes de salir, a lo que es ya la fiesta y todo, siempre encomendaros a Dios. Y qué bueno que lo hicieron, que tu Señor Padre, pues no está presente con nosotros. Pero bueno, y le pusieron gallos por ahí, se ve que era también de ambiente el Señor, Va a estar presente también en esta fiesta, porque yo creo también mucho en el amor, así como mi madre me bendijo mucho cuando falleció. Entonces yo sé que esta fiesta va a ser todo muy bonito, algo diferente. Y pues bueno, aquí a Don Siri, pues le mandamos saludos hasta el cielo y pues va a estar aquí este día en la tierra. También tu abuelito, ¿me decías? Mi abuelito, José Romero. Don José Romero. Y mi suegro. Ándale, pues. Alejandro Ortega. Ándale, sí, cierto, también ahí al Don, que por ahí, bueno, tuve el gusto de saludar 2-3 veces ahí en Ciudad Victoria. Y pues bueno, ahora sí que pues aquí estamos desde San Francisco Tepeulco, ya se me quedó, les decía, se me quedó el nombre. Son tradiciones nuevas, comidas nuevas, y qué bueno, ojalá que todas las personas, que a veces yo les hago que se den la bendición, aquí ya hicimos ahora sí que toda una oración para que todo salga bien, eso es lo bonito. Háganlo, por eso les digo, no se queden con ganas de hacer nada, porque ahora sí que la vida es muy pasajera. Y también eso de los caballos, ¿vienen los caballos o no? Vienen los caballos, dijo, vienen los caballos. Y ahorita vamos a grabar la fiesta ya, ahorita ya vamos para la iglesia, Dios nos bendiga mucho. Ya regresan y pues aquí estamos. Y ya se cortó aquí el... Así de familia, no más. Y bueno, ahora sí que agradecemos mucho, ¿es la familia que oiga aquí? Sí, familia Romero. Romero, familia Romero. Pues les agradecemos mucho y pues se va a poner bonita la fiesta. Y más con un churro de chef, yo vengo a trabajar, pero con qué me voy a echar una de vez en cuando. Algo que quieran decir, compadrito, por las cámaras, compadrito, ¿qué quieres decir algo por aquí? No, nada más. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecerles mucho su presencia y compartirlo con la gente que lo admira. Muchas gracias. Tiene un trabajo muy bonito. Muchas gracias. Se la aprecia. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes que nos traen por acá. De hecho salieron mucha gente por aquí que es de estos rumbos de por acá, que no conozco y que dijo un chavo, Vladimir, creo que se llama Vladimir. No sé quién sea el chavo, pero yo dijo, no creo que esté aquí porque yo lo veo en la de este. Digo, pues aquí andamos, ojalá y tenga el gusto de saludarlo a ellos, como con todos ustedes. Y ahora sí siento que esta fiesta va a ser muy viral, Gracias a ustedes también, porque son
tradiciones diferentes y estamos desde el mero Estado de México. ¡Viva México, señores! Y arre, porque me alcanzan y un saludo a todos los paisanos que están por allá en Estados Unidos. Algo, los tamales. Ah, pues decía, ¿qué es lo que hay aquí? Faltan todos los tamales, están todos los tamales. Ahí están los tamales, ¿verdad? ¿Son de qué? ¿De pollo? Ay, son señores tamales, ya están tamalones. Gallos. Estos gallos me imagino que eran del señor, de don Sirio, porque ahí te vienen fotos de gallos, como que le gustaban los gallos. Pues aquí están. Ahí mandaron saludos hasta el cielo y pues recordándolo. ¿De quién son los gallos o qué? Tuyos, oílo, míralo. ¿Cómo te vas tú, compadrito? Bien. ¿Pero cómo te llamas? Johan. Johan, ándale, puedes ir, ahí tiene bastantes gallos. Johan, míralos. ¿Eh? El gallero, el vato. Ahí están los cueritos. Aquí está. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Acá estamos ya desde el escenario donde están las dos agrupaciones que por ahí así mencionamos y muy contentos de andar por acá. Nuevamente les decía, mira todo cómo está. Bonito, 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 muy mexicano. Ya nos vamos porque ya sigue la iglesia. Y aquí estamos, ahora sí que desde el Estado de México, San Francisco Tepelulco. Aquí muy contentos de dar por acá. Un saludo a todos los paisanos y arre porque los alcanza. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose la... ¡Hola, compadritos! Mira, si va a haber cabalgata ahorita, compadre, ahí van a acompañar al novio, a Noé. Acá vienen otros caballos. Plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Buena sombra le cobijan los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie. Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida de su tierra Zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, del maestro siempre me acuerdo. Su vicioso
son las charreadas, jaripeos y cabalgatas, a toditos los paisanos en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura en mi tierra mexicana. Pues ahora aquí estamos con la novia, Abigail, oiga. Abigail. Y ahora sí a punto de salir lo que es a la misa. A la misa. ¿Verdad? Y bueno, pues también aquí vemos que está un altar y no se puede. También ahorita fuimos con el novio y también había un altar, compadrito. Y pues yo digo siempre, ahora sí como que siempre lo quitamos, digo, las personas que se nos fueron, siempre van a estar presentes en cada momento, digo, desgraciadamente así pasan las cosas. Y y allá también por ahí estuvimos con el señor, ¿cómo se llama? El papá del novio. Don Siri, que le decían Don Siri. Y le digo, y como que le gustaba también el trago porque lo pusieron muy cerquita de la cerveza. Estaba por ahí. Y ahora sí que pues estamos nuevamente por acá ya a punto de salir de lo que es pues ya, de esta bonita boda, oiga, que va a ser ya, ya va a entregar a su hija. Oiga, ¿cómo se llama usted, perdón? Antonia. Doña Antonia. Ajá. Mire, pues ya estamos casi a punto de salir para la iglesia. Y pues bueno, aquí con la novia quería preguntar, ¿hay familia que no pudo venir o...? No, gracias. Todos están aquí. Todos están aquí. Nada más el novio fue el que salió por ahí, que tiene familia en Saltillo, al parecer, que no pudo venir. Me estaba de que... A ver, espera. Ahorita lo hacemos así y ya es muy natural todo así. No hay luz aquí que puedas prender. Este de acá. ¿Lo prendo? Sí, oh, así sí se ve. Creo que aquí le pongo luz. Aquí. Ahí está. Pues bueno, aquí ya estamos ahora sí con la novia, repetida, Abigail. Ya nos vamos a ir para la iglesia. Ya estamos a punto de iniciar lo que es la misa. Y ahora sí que, pues la misa donde ya van a ser marido y mujer, Noé y Abigail. Y pues bueno, aquí antes de irnos, pues ya por ahí captaron, ustedes vieron por ahí a los novios, al novio, a Noé, que por ahí, pues también dio la bendición con su papá, con su hija. Oye, Lupita, acá está Lupita, sí. De hace rato nada vengo mencionándola, ¿no? Y también es bautizo. Mira Lupita, qué bonita, bautizo también va a ver. Y pues bueno, ahora sí que ahorita pues ya nos vamos a ir y pues iba a darle la bendición, ¿verdad? Tu mamá. Sus dos mujeres. Ya le van a quitar la cola a Lupita, así mi mamá, que ya cuando van al bautizo. Y pues bueno, ahora sí que también un altar. Aquí lo que veo es que la gente, aparte de que hacen tus tradiciones, todo muy, muy religioso, porque hacen altares muy, muy bien surtiditos, les digo yo, muy guadalupanos, muy creyentes en Dios. Y pues ya vamos a ir ahorita para allá, para lo que es la misa. Y como dice, bueno, ustedes, toda la familia va a estar junta, ¿eh? Sí, nace el novio en Saltillo, les mandamos saludos ya hasta Saltillo, a su familia. A toda la familia que no pudo asistir, pero gracias por todo. Bueno, y pues ahorita vamos a darle, compadrito. Pues ahora le toca a usted también. Pues yo primeramente quiero darle gracias a Dios, porque permitirle a mi hermana que hoy pues se va a casar, mandarle un besote y un abrazo hasta el cielo a mi papá, Alejandro Ortega Galindo. Así es, al viejón. Desde el cielo está muy contento porque él, es algo que él deseó siempre. Yo sé que en el cielo él está feliz, él siempre fue una persona alegre. Así es de que estamos contentos y vamos, ya le ganas todo para adelante, decía él. Ándale, pues van a andar, los dos suegros van a estar presentes, como les dije. También por ahí el señor, por ahí... Don Siri y tu papá Alejandro. Y don Alejandro van a estar presentes, eso ni lo duden, ¿eh? Y aquí también en el video van a estar presentes. Y bueno, como dicen, es alegría, es diversión. Va a haber también le van a quitar la colita a Lupita. Está muy tranquilita ahí, ella bien bonita. Y pues nos vamos, compadito. Pues ahora sí que saluditos y pues ya ahorita vamos a ir para la iglesia, compadre. Ok, muy bien, y vamos a darle la bendición a la hermana. Así es. Adel. Gracias. La bendición, compadre. A ver, ponme el sombrero. Ah, también la otra hermana. Qué bonito, por eso les digo. Cada instante disfrútenlo y qué bonito que los deseos
A veces los papás, a veces se batalla para que den la bendición a los hijos, si son sus hijos o los hermanos. Ahorita, qué bonito es lo que les digo, algo iba a ser diferente, y eso totalmente, mucha gente está viendo, eso es lo bonito, para que vean. Quiero grabar bodas así, de amor, de que haya, si hubo una pérdida, pues sí, yo también perdí a mi madre el año pasado, pero todo sigue, y hay que seguir unidos, y más amor, y así hay que ver, así los quiero ver todos. Ahorita le voy a traer beso y beso con el novio, ¿eh? Así que alístese, alístese. Ahorita el novio ya se va a ir también a la cabalgata. Pues nos vamos a ir ya a darle para allá, ¿verdad? Gracias, sí, vámonos. Va a pasar el tío a darle la bendición. Ah, el tío también, acá está el tío, bueno, Akira. La bendición, tío. La bendición también. Muchas gracias, tío. Gracias por estar conmigo, tío. Muchas gracias. Ándele, pues, el tío y la familia. ¿Ya ven qué bonito es? ¿Cuesta eso mucho? Nada, nada cuesta. ¡Bravo, bravo! ¡Ahí va la novia! Y la quinceañerita, no es la bautizada, no, al rato la quinceañera. Y el muchacho guapetón allá, éralo, es el primo. Dale, ahí viene. Eso. Ah, todavía no, ah, ok. Bueno, bueno, entonces aquí, todavía no nos vamos, me están diciendo, sí, es cierto, el padrino va a venir, ¿verdad? Ya no tarda bueno. Mucho. Ah, bueno, entonces vamos aquí a estar, bueno. Abracen, besan, digan que se aman, que se quieren, eso es lo bonito de las fiestas. Aquí, ¿ya estás grabando? Que también quería aprovechar para decir ahorita, ya le estaba diciendo, vamos a, no es cierto, o sea, aquí se, también se hace que el padrino viene por la novia y se va. Ahorita el novio ya está, ya va a salir en caballos, ahí llevaron unos chavos, como les digo. Las tradiciones de antes no era que fueran 100, 50, 40 caballos, era el amigo, el primo, el papá. Así, hay cuenta que eran como un grupito de cinco. Por eso cuando veo una cabalgata que van los amigos, eso para mí es la verdadera tradición. No cuando todos se esmeran que quieren, a veces a esperar, es que quiero que vayan tantos, pero ¿para qué? No es lo que no le llamo la atención. Después si los quieren acompañar, está chido, está padre. Y nunca voy a, eso no es tanto que lo esté criticando, sino que a veces cuando van, la tradición real es que eran como 4 o 5 personas los que acompañaban, no eran 100 ni 200 cabalgantes. Pero ya después cuando los quieren acompañar, pues qué chido, porque a veces mucha gente, no, ¿para qué lo hago? Porque nada, venir como 4 o 5, pues esa es la tradición real, no es la tradición que fueran un chorro, ¿verdad? Pero qué bueno cuando los acompañan. Y ahorita pues va a venir el padrino. El padrino está bien. Ahorita voy a tardar en llegar. Y bueno, aquí estamos por Esperanza y Caballos. Ahorita ya cuando vayamos a lo que es la iglesia, ahí seguimos grabando. Dios los bendiga mucho. Y arre, porque nos alcanza. Desde San Francisco de Tepeyuco, Estado de México. Ahora se me olvidó. Pues aquí ven los padrinos. ¿Cómo se llama usted, perdona? Fernando Galindo. Don Fernando Galindo. Irene Flores. Y Irene Flores. Les toca a ustedes llevar al altar allá a lo que es a la novia. Y pues de aquí ya nos vamos a la misa. Y bueno, pues un saludo a todos ustedes y pues vámonos, porque ya se nos hace tarde. We'll be right back.
cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!